Bueno, y para hablar un poco de esto, de la responsabilidad no solo de las autoridades, que de hecho la tienen, sobre todo en el caso que es hace 15 años, también la responsabilidad de los empresarios y de las personas que tienen y que construyen dentro de todo este tipo de edificaciones. Se encuentra con nosotros el director de la carrera de Arquitectura y Urbanismo Ambiental de la Universidad Científica del Sur, Javier Bubi Vega, el arquitecto Javier Bubi Vega, para ver qué es lo que está ocurriendo y digamos, qué se podría hacer en cualquier caso. Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en N Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto de estar contigo. Bueno, vayamos cortando de algún lado. No hemos visto tres casos justamente, uno de ellos de una estructura de hace 15 años, ¿no? Otro que existe desde antes, de 2015, que dice que lo han comprado, y otro que tiene un par de años, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Porque, a ver, uno de ellos, el de 15 años, dice que tiene todas las estructuras técnicas, tiene todos los permisos, entonces ahí claramente reposa la responsabilidad sobre la autoridad. Bueno, el respaldo que da esa información nos puede dar visos de que es una construcción formal, que ese es uno de los aspectos fundamentales de la labor que puede hacer el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Ingenieros, Claro. para que garantice una adecuada construcción. Indudablemente, la municipalidad, en este caso la de Lima, tiene también la responsabilidad de hacer el seguimiento para poder lograr una adecuada supervisión de obra, ¿no? En los casos que hemos visto, realmente se ven problemas no solamente de falta de la presencia de un profesional, sino también en el proceso constructivo, al haber elegido sistemas constructivos no adecuados y en todo el proceso de la ejecución de obra, Claro. ¿no? ¿No? Esos son los problemas saltantes, ¿no? O sea, lo que hay que ver es no solo al momento de presentar los planos que se pueden presentar, se pueden aprobar, puede pasar, sino al momento de construir Exactamente. efectivamente la cuestión, ¿no? Porque una Sí. cosa es lo que sale en el plano y lo que se está viendo. Indudablemente. Y sobre todo tiene que ser efectuado por profesionales del ramo. Muchas veces siempre se considera construir de manera informal con maestros de obra, ¿no? Y te cuento un caso muy palpable. El concreto que tiene una vereda es de 140 kilos por centímetro cuadrado. El de una columna es de 210, Okay, o sea, ¿ya? hay una Kilos. diferencia de Es una peso, diferencia ah, de sustancial, resistencia. además. Y si quieres mayor nivel, puedes llegar a los 270. Pero entre uno y otro, solamente difiere una bolsa, prácticamente una bolsa de cemento por metro cúbico, Okay, ¿ya? claro. Y eso lo saben los maestros. ¿Ya? Saben que para hacer un concreto de mayor resistencia que la de la vereda, la que se usa en la vereda, que es bastante baja, solamente le aumentan una bolsa más y pueden elevar a 175, después a 210 y van elevando Por metro cúbico. por metro cúbico. Pero lo que no hacen los maestros es medir el slump. ¿Y qué es el slump? Es como cuando uno de niño jugaba con una lata de o una un balde, uno echaba la arena, ¿no? Con un poco de humedad y la desmoldaba, ¿cierto? Entonces, si esto le echábamos mucha agua al desmoldarlo, se desparramaba y se aplastaba, Sí, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, Y si la no le echaba suficiente, diferencia, también. exactamente, Ajá. ¿no? Entonces, la diferencia entre lo que se aplastaba la mezcla y como si no se aplastara, ese es el slump y es la que mide, es un coeficiente de humedad, Ajá. ¿ya? Que hay que tener en Que hay cuenta que tener para. en Y cuenta eso afecta, digamos. la resistencia Ya. del concreto Y enormemente. varía, digamos, dependiendo la zona. Exactamente. Ok. Entonces, Entonces ahí hay que tener mucho mucha fineza con eso. exactamente. Entonces, si es que nosotros no conocemos y no realizamos la medición del slump en el proceso de construcción, estamos agregando un exceso de agua y por lo tanto el metro cúbico de concreto baja de resistencia. Entonces Por se hace más más que yo frágil. la haya hecho, exacto. Y normalmente los maestros dicen, es frase común escuchar, échale más agua para que entre a la columna y resbale la mezcla, Claro, ¿no? para que baje, para Para que se que baje asiente, más digamos. rápido, ¿no? Baje más rápido. Pero es un grave error porque el agua se sale por las grietas del encofrado y solamente Claro, quedan las en piedras. el edificio, bueno, el que es más saltante, pues es este que tiene 1 metro de ancho, ¿no? El que está en Abancay y Exacto. que es el que sacó la cuestión. Ahora, uno de los temas peculiares es que, claro, ya está medio rajado en ciertas partes, ¿no? Y esto se debería
asumimos, tampoco sabemos, a problemas al momento del proceso de construir. Ahora, y hay otro tema, y es ¿cuál es la responsabilidad y qué es lo que tendrían que hacer las mismas empresas? En el caso este hay una constructora Lourdes, que es la que ha adquirido esta, pero también esto recae sobre, ¿no?, el centro de salud o la casa que tenía los cuatro estas meocolumnas. ¿Qué es lo que tiene que hacer y cuál es la responsabilidad de los privados en esta situación? Porque tú construyes uno y dices, bueno, yo lo compré así. No, pero estás jugando no solamente con tu vida, sino con todas las personas que habitan o están cercanos a esa edificación. El edificio que conversamos de la avenida Abancay, realmente, yo estuve en la mañana viéndolo, realmente es bastante peligroso. Se puede observar unos vicios constructivos muy, muy grandes. Uno podía observar a simple vista, porque como no estaba tarrajeado, ¿no?, podía uno observar claramente que había sido vigas vaciadas en tiempos diferentes. Y eso genera juntas frías, ¿ya? Se llama junta fría y cuando un concreto se ha secado y vuelves a vaciar otro, y también claro, se senta... Son como concretos distintos. Distintos. Uh-huh. Y eso es una sola viga, en una sola viga. Claro. Entonces, claramente uno identifica tres momentos de vaciado en una sola viga. Lo cual es, me imagino, es peligrosísimo. Peligrosísimo, ¿no? Ahora, había otro tema y es... que me estaba comentando justo antes, la diferencia de estructuras que hay, ¿no? Uh-huh. O sea que ante un movimiento, la parte que es más angosta se movería por su cuenta y la otra parte se mantendría estable. Exacto. Lo que nosotros como profesionales tenemos que tener siempre en cuenta en el proceso de diseño es diseñar antisísmicamente. Uh-huh. Y ese proceso es uno de los procesos más sencillos una vez de que ha hecho uno la evaluación. ¿A qué me refiero? Es el cálculo de la suma de los de las masas en un uh-huh. sentido y tiene que ser muy similar con las del otro sentido. Ok. ¿Ya? ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Como cuando uno construye, imaginémonos que estuviéramos construyendo un castillo de naipes. Uh-huh. ¿Ya? Nosotros ponemos un elemento vertical y lo arriostramos o lo apuntalamos con otro elemento. Claro, el que es así, ¿no? El que es claro, así, y le ponemos elementos para que no se caiga, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ese... Si nosotros no tenemos suficientes elementos en el otro sentido del muro, esto se me va a caer. Claro. ¿No? Sí. Entonces, y eso es lo que ocurre con estas edificaciones. No tienen ese tipo de consideraciones básicas, ¿no?, que llevan, pues, por lo tanto, a que una edificación se mueva como si fuera una bandera. Elementos muy rígidos, por un lado, y elementos de muy baja coeficiente de rigidez y funciona como una bandera. Entonces, ese problema aunado a un problema común que siempre se ve, que es la generación de columnas cortas, ¿no?, hace pues realmente muy peligrosa las edificaciones realizadas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, contratar a un profesional, ¿cierto? Pero digamos, claramente estos ejemplos parece ser, o no sabemos, que no se ha seguido esa indicación. En ese sentido, que porque, digamos, el caso de la edificación en Abancay está hace 2 años, así. Entonces, ahora estás procediendo, ¿no? La municipalidad dice que va a salir a demoler una parte, ellos van a refutar ante un juez porque no toda la parte debería ser demolida. ¿Qué procesos hay o qué procesos podría haber más bien para que no pasen pues 10 años o 5 años de que una estructura está ahí hasta que por ahí coge una noticia? Sí, acá hay que separar dos aspectos. Uh-huh. La parte normativa y lo que es la realidad, el control que tiene que asumir la municipalidad en estos casos, el rol fiscalizador por parte de la municipalidad es sumamente importante. En todo el proceso constructivo, en todo el proceso de la realización de esta edificación. Entonces, posterior a esa etapa, tratar de solucionar un problema de una edificación que ya ha sido ejecutada es realmente muy peligroso. Claro, porque ¿ya? se tienen que bajar el edificio. Entonces, pero en este caso no hay otra. Okay. Y ya no hay otra posibilidad, porque realmente... O sea, hay ciertos casos en los que podría uno, digamos, decir, adáptalo así o adáptalo así. O refuérzalo de esta manera. Okay, ¿no? Pero en este caso, No hay otra, porque como digo, no tiene elementos transversales a la mayor masa,
¿ya? Que nos apuntale de alguna manera y que prevenga que esa estructura no se nos vaya a caer. Y peor aún, este edificio tiene dos grandes problemas. Uno, de que no sabemos si es que en el proceso constructivo ha respetado lo que es la junta sísmica con el edificio del costado, ¿ya? Luego, tener una diferencia de sección de planta muy diferente, la que da la avenida Bancay, con un ancho no más de 1 metro, y en la zona más alejada ya tiene un ancho relativamente considerable, normal, ¿no? Hace, pues, por lo tanto, un movimiento diferenciado. El que tiene mayor masa, ¿no?, alejado de la avenida Bancay, es un elemento más rígido con respecto al otro que es mucho más flexible. Ahora, y trabajaría como una bandera. A ver, hay un par de preguntas ahí. Primero, ¿es la normativa actual la que rige? ¿Es buena? ¿Es suficientemente buena? Mira, en general sí, ¿ya? Ha habido una gran evolución en todos los cálculos estructurales en los años anteriores, con respecto a los años anteriores. Podemos decir que, imaginémonos, antes, hasta los años 70 aproximadamente, se edificaba bajo una normatividad que era el método de la flexión, ¿ya? Era un cálculo que usaban los ingenieros y los arquitectos para hacer los cálculos estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que se aceptaba... mejor dicho, que no se aceptaba que una estructura se flexione. Ok, que cambie un poco. Eso llevaba a que las estructuras sean muy rígidas. Claro, y ante cualquier movimiento se rompían. Se rompieran, exactamente. Llegabas a una situación de ser tan rígido. En esa época se decía, seamos más duros ante el sismo, no nos movamos. Luego cambia, los análisis y las pruebas demuestran, pues, de que es preferible ser dúctil, claro, ¿no? moverte con el sismo a no moverte. Claro. Entonces, ese cambio de concepto, que es una gran evolución en los distintos sistemas constructivos, hace, pues, de que las secciones de las columnas disminuyan, pero teniendo las consideraciones antisísmicas que estábamos hablando, para que genere un movimiento adecuadamente controlado. Claro. Ahora, hay otro tema, y es el de la informalidad en la construcción, ¿no? Según información que había la semana pasada, me parece, salieron varios artículos en gestión diciendo que, bueno, asegurados hay 3%, 3.3% del total de edificaciones, que son como 7 millones a nivel nacional, y formalmente construidas en Lima, sobre las como 2.500.000 que hay, 60 o más o menos, son de construcción informal. Entonces, todo lo que estamos pensando, la normativa que es excelente, la fiscalización que es buena, de nada sirve si, digamos, no se aplica para lo informal. Exacto. Y ese es realmente un problema que tenemos que ver de alguna manera controlarlo. ¿Hay ejemplos en los que se haya controlado eso de buena manera en otros países? Es que acá yo creo que también hay que asumir la responsabilidad de nosotros los profesionales. No podemos permitir de que estemos generando solamente profesionales para la élite, ¿no? Nosotros tenemos que generar profesionales donde realmente nos necesitan, ¿no? Claro. Y ser, por lo tanto, gestores de un cambio en nuestra proceso constructivo, y que realmente estar más cercano a las personas que necesitan. ¿Qué cambios se podrían hacer en ese sentido? Bueno, primero, nosotros desde la Universidad Científica del Sur tenemos una clara visión de un trabajo social para que los productos arquitectónicos se den realmente a las personas vecinas a nuestra universidad. Claro. Y todo eso hace, pues, de que ya el cambio venga inherente a nuestros profesionales, ¿no? Eso hace también, pues, de que la universidad abra sus puertas, ¿no? Y que todo el trabajo de la academia que se realiza al interior se pueda aplicar claramente. No hay, entonces, hoy en día, digamos, esa vocación en los arquitectos, más que vocación, perdón, la práctica, porque eso es lo que importa al final, de hacer cosas más pro bono, de ayudar dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque, claro, digamos, al fin y al cabo, hay un tema, y es que uno puede tener su casa bien simpática, bien bonita, bien hecha, lo que quieras, pero si se te cae todo alrededor...
Claro. Por las puras heces. Sí, la realidad es, ese es un problema, como digo, ¿no? Si nosotros en estos momentos, hablando sobre profesionales de mi rama de arquitectos, somos aproximadamente 16.000 arquitectos, pero están estudiando 16.000 estudiantes en estos más. Momentos. Entonces hay que esperar ahí que van a salir el doble, se van a duplicar. Exacto, nos vamos a duplicar. Y si vemos nosotros a comparación de otros países, el número de profesionales es alto. Ok. ¿Ya? En nuestro caso. Pero tenemos la gran capacidad de todavía de tener una asegurada labor. ¿Por qué? Porque realmente solamente el 20% de las construcciones en el país interviene un profesional de la construcción. Entonces, bajísimo. Ahora, unas últimas preguntas. Ahí justo estamos teniendo la imagen de esta, de este, bueno, como mini habitación o habitación que está sobre otro edificio. Eso es, a ver, se ve, pero no soy profesional en esto, así que mejor usted que yo. ¿Es seguro eso? ¿La manera en la que está? No, indudablemente que no. Así, a simple vista, podemos ver pues de que la sección de las columnas son muy reducidas para la gran carga que se ve en la y parte superior. Hay un superior, tanque, me parece, claro. Ahí, ¿no? Un tanque que está arriba también, o sea que arriba y abajo hay dos tanques. Todo eso genera pues indudablemente movimientos que... indudablemente no creo que hayan sido calculados de manera adecuada. Esa sección de columnas es muy reducida, o sea, eso no tiene ningún tipo de arriostre que garantice pues que esa estructura vaya a estar estable luego de un sismo, ¿no? O sea, eso digamos sería el mejor de los casos, algo temporal, que ya lo están reconstruyendo. Sí, el mejor de los el casos. El mejor de los casos. ¿No? Porque pensemos pues... los conceptos estructurales son muy sencillos de tener en cuenta. Pero la aplicación es donde está la cuestión. Es el problema. Por lo tanto, de uno a simple vista puede pensar como una gran masa... Pero ahí no se debe demoler nada, ¿no? Ahí lo que habría que es reconstruir. Exacto. Ahí, bueno, en ese caso uno podría pensar de que se puede ver de alguna manera estabilizar las columnas en la parte baja, con acero, ¿no? Habría que ver de alguna manera hacer todo un trabajo adecuado para que no sufra esta edificación. Sobre todo para las personas que viven ahí, ¿no? Ahora, me parece que podemos ver justo la otra edificación, que es la que a mí me ha impactado, que estuviera 15 años, todo técnico, todo bien. Podemos colocarla tal vez en pantalla. Y es la otra, ahí está, que es similar de alguna forma, ¿no? Por su forma, literalmente, a la de la avenida Bancay. Esta, ¿cómo la ve usted? Esta, es que es una clínica, además. Sí, era como comentaba en el caso del castillo de Naipes. Aquí nosotros vemos de que sobre un eje, sobre el eje mayor, tenemos una resistencia al movimiento muy grande, ¿no? Si claro, donde está más grueso, digamos. Digamos, si nosotros estamos con una construcción tipo galleta, llamémosla así, en la cual es bastante larga, ¿no? Y muy esbelta, y nosotros la empujamos por ese lado, indudablemente va a resistir adecuadamente. Okay. Pero un sismo no tenemos nosotros ninguna garantía que solamente va a ser por un lado. Venga por un lado. Entonces, por lo tanto, tiene que recibir, debe de diseñarse y construirse de una manera adecuada así para que también... Galleta se llama este tipo de bueno, estructuras. Bueno, normalmente se puede nombrar así, cuando vemos que la proporción es mucho más alta y angosta. ¿No es una estructura segura, diría usted? Entonces, no puedo afirmar, porque si es que tiene una adecuada distribución, un adecuado diseño de estructural al interior, podría pensar de que se puede estabilizar adecuadamente. Mi problema que yo veo es de que si yo cumpliera esas exigencias al interior de la construcción, sería muy poco útil, muy poca área útil. Habría poco espacio. Poco espacio. Por la cantidad de construcción. Por la cantidad de placas de concreto. Ya, ahí ya no solamente son columnas, ahí placas de concreto. Ya necesitamos unas grandes placas que reemplacen la falta de la defensa. De la defensa en el otro sentido que estaba hablando. Muchísimas gracias, justamente. Gracias al arquitecto Buddy Vera, director de la carrera de arquitectura y urbanismo ambiental de la Universidad Científica del Sur. Gracias. No, gracias. Esperemos se pueda corregir de alguna forma esto. Ojalá. Lo único que podemos hacer es que a futuro las cosas estén mejor. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo sobre en estos todo momentos. En eso. Sí. Toda la razón. Vamos a una pausa y volvemos con más.